En el estado de Aguascalientes se llevan a cabo revisiones migratorias para identificar a personas que vienen de otros países y que no cuentan con la documentación pertinente para que se encuentren residiendo en el estado. La titular del Instituto Nacional de Migración en Aguascalientes, Elvira Carlos Hernández, mencionó que a estas personas que no tienen permisos para estar en el país se les brinda retorno asistido, el cual consta de apoyarlos para que sean llevados a su país de origen. Cuando se deporta una persona es cuando, por ejemplo, son personas que cometieron algún delito aquí. Y si, por ejemplo, nosotros detectamos extranjeros que no han cometido delitos, a ellos se les da lo que es el retorno asistido. No es una deportación, es un retorno asistido. Se les regresa a su país de origen. Por último, agregó que a partir del mes de marzo es cuando comienza a incrementar el número de inmigrantes en el estado, que durante los meses de diciembre y enero es cuando suele disminuir la presencia de inmigrantes en el estado por el cambio climatológico. Por mes es más o menos, ¿qué les puedo decir? Alrededor tal vez de algunos 20 más o menos. Es que varía mucho, porque por ejemplo tiene que ver hasta la cuestión del frío. Ahorita ya va disminuyendo mucho más el flujo migratorio, mucho más disminuye. Por ejemplo, en épocas de calor, pues obvio sí es más acentuado. Sí. Con imágenes de Guillermo Lueva, nos reportó para Informativo Juan Miguel Villalobos de Luna.